queridos y queridas, feliz comienzo de semana. Bienvenidos de vuelta a Yo Gamer. ¿Qué vas a ver en este video? Estoy buscando nuevas alternativas, nuevos rumbos. En este canal, obviamente, vamos a seguir hablando de los Tap to Earn, pero también voy a poner énfasis en lo que son los tokens, las preventas, lo que es todo lo que tenga que ver con el mundo cripto. Hoy vamos a ver un proyecto cuya preventa está activa, está por terminar, pero lo curioso es que tiene más de 16 millones de dólares adentro. Por lo tanto, estamos hablando de algo importante. Importante porque hay mucho capital. Y si hay mucho capital, es que hay algún potencial. Vamos a ver Pepe Unchained. Este es el proyecto. A ver si realmente tiene un potencial, cuáles son las cosas buenas, si el token tiene utilidad, bueno, y por qué hay tanto dinero ahí adentro. Así que el proyecto está más que interesante. Quédate que lo vamos a ver en profundidad. ¿En dónde? Aquí en Yo Gamer. Bien, gente, vamos a arrancar, pero como ves, ya te voy a decir, sí, suscríbete a mi canal. Es muy probable que estés viendo mis videos y que no estés suscrito o suscrita, suele pasar, no te cuesta nada, activa la campanita. ¿Y por qué es importante? Mira, hasta este momento tengo 18.600 suscriptores. Mi objetivo es llegar a 20.000 muy pronto y todo depende si te suscribís. Y vos sos la comunidad, sos lo más importante que puede tener cualquier youtuber, cualquier proyecto. Tu like es un montón. Si querés dármelo, bienvenido sea. Pero también quiero decirte que yo trabajo mi canal bastante y lo organizo y lo actualizo. ¿Qué quiere decir? Ahora que está terminando septiembre, con respecto a los Tap to Earn, tenés la playlist de los mejores airdrop de octubre, los que van a pagar en octubre y los que tienen potencial. Ya saqué todo lo que es septiembre, o sea, estoy totalmente actualizado. Mírala porque acá hay proyectos que arrancaron antes, que siguen vigentes y otros que van a pagar. Y también hice la guía básica de Memefy, un Tap to Earn que saqué un video, una guía muy buena porque es bastante completa, hace muy poquitito, hace 2 o 3 días. Y si te interesa saber más, te puedes meter acá, que todos los videos desde cero, desde el día 1 que entré, los tenés aquí hasta el último, que ya estoy bastante adentro. Mírala que vale la pena. Y también te pongo esta playlist que son las mejores memecoin del 2024. Aquí vamos a tener este video, que Pepe Unchained es una meme con un gran potencial. Bien, gente, estamos hablando de Pepe Unchained, que es esto que está acá. Hay varios videos en YouTube. Antes de hacer esta review, estuve investigando, estuve mirando bastantes analistas a ver qué opinaban, así que tengo una opinión bastante cocinada. Y lo importante es que está por terminar la preventa, ¿ok? Yo creo que va a terminar esta semana. El proyecto hasta ahora juntó, como te dije antes, 16 millones y medio de dólares. Particularmente es algo importante, porque que una meme junte tanto capital es porque hay algo que la gente sabe y que nosotros no sabemos. Vamos a guiarnos por un análisis según su página y a ver si realmente acá puede pasar cosas. Si vos no estás al tanto que es una preventa, es cuando compras un token antes que salga al mercado, por lo tanto lo vas a comprar más barato. El tema es que las preventas son muy riesgosas, es algo que tenés que saber, porque a veces el proyecto es muy muy bueno, pero el mercado lo tira abajo. Y por más que el proyecto sea espectacular, si todo el mundo vende, todo el mundo vende y no hay más nada que hacer. La gente no vende si el proyecto es sólido y realmente es grande y tiene mucho potencial. Por lo tanto, cuando entras a una preventa, entras en la pura especulación, ¿ok? Aclarado esto, vamos a ver qué onda. Pepu es el token que está en cuestión y pertenece a Pepe Unchained. Esta preventa que está haciendo es una preventa escalonada. ¿Qué quiere decir? Que el precio de hoy, que es 0,00989, es un precio que es más caro que el mes pasado. O sea, este proyecto, cuando arrancó la preventa, que la arrancó hace varios meses, el token valía mucho más económico, ¿ok? Entonces vos comprabas esa primera ronda, son rondas, ¿entendés? Lo comprabas a un precio más barato, la segunda ronda más cara, y hasta llegar esta, que no sé si es la última ronda, yo supongo que es la última ronda. Todo depende del proyecto, porque si el proyecto no junta el dinero que ellos quieren juntar, te dice, che, vamos a hacer una ronda más, y te lo vende más caro. Entonces vos, si compraste ahora, lo compraste más barato. Así funcionan las rondas. Sí, es bueno encontrar un proyecto en la primera ronda, pero también, si de repente vos ves que la última ronda juntó un montón de dinero como este, aún así, si el proyecto va para arriba, lo estás comprando a buen precio. Si el proyecto va para arriba, si el proyecto va para abajo, lo compraste caro y te engrampaste.
Algo interesante que tiene la preventa es que si vos compras el token, todavía tenés la posibilidad de meterlo en un staking. El staking te da hoy un 130% anual, quiere decir un APR que es por año, un 130% en 360 días. Cabe destacar que cuando empezó este proyecto, esta preventa, el APR era más de 5000%. O sea, mucha gente fabricó muchísimos tokens, ¿ok? Más que fueron los primeros. Si vos entrás al apartado de staking, acá vas a poder analizar todo lo que se generó en el staking. Esto es importante porque cuando salga el proyecto hay que analizar la tokenómica. La tokenómica es cómo está distribuido los tokens. Del supply entero, o sea, el 100% de todas las fichas, todos los tokens, el 30% fue destinado para el staking. Esto quiere decir que de alguna manera tiene una gran presión de venta si la gente quiere vender. Ahora, si el proyecto pega un pumpazo y de repente la comunidad quiere quedarse, bueno, no es un problema. Pero también te generó mucha inflación. Es bueno para los primeros que entraron, que pusieron $100 y de repente tuvieron un beneficio de 5000% anual, ¿ok? Pero para los últimos no es muy bueno. Ahora vuelvo a decirlo. Todo depende del potencial del proyecto. Esto no podría afectar si la comunidad decide no vender. Si vos querés entrar en la preventa igual y disfrutar de los últimos días del staking, vas a tener que comprar en Ethereum. Porque vos comprás en BNB si querés gastar menos. Pero ¿qué te dice? Que no podés disfrutar del staking. ¿Ves? Te dice, si comprás en BCC, no serás elegible para los rendimientos del staking. Vas a tener que comprar en Ethereum. Y vos dirás, che Dani, pero en Ethereum es carísimo. Hoy por hoy no es tan caro. En este momento, mientras firmo el video, una transacción vale 80 centavos de dólar. El Wei es para medir qué tan caro es una transacción. Quiere decir que si la blockchain de Ethereum está muy usada y muy saturado, te va a cobrar más. Pero si está tranca, te cobra menos. Hoy por hoy ya Ethereum no está tan caro. Así que en este caso, tendrías que tener Ethereum para esas transacciones. Tanto para comprar y para retirar. Aún la preventa está activa, por eso está en verde. Este proyecto tiene cosas importantes. Primero tiene una auditoría en Solid Proof y eso está bueno. ¿Qué es la auditoría? No es que te garantiza que el token va a volar. Sencillamente te garantiza que no van a manipular el token, el contrato, para cagarte. Para de repente modificarlo y trabarte la plata, robártela o bloquearte tu wallet, que esto se llama ponerte en lista negra. O sea, cuando el token está auditado y figura que el propietario renunció al contrato, bueno, son buenas noticias porque dentro de todo tenés una seguridad. No quiere decir que la gente igual vende igual y vaya a cero el token, ¿entendés? Son cosas distintas, pero es bueno que tenga una auditoría. Ahora, el token sí tiene una utilidad. Ojo con esto, porque no es una meme porque sí. El token es un token de capa 2, de layer 2. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de que existe la blockchain de Pepe. Y eso lo puedes ver en este video que me pareció espectacular. Si entras a su cuenta de Twitter de X, ahí te figura y te explican lo que es. ¿Ves? Es una blockchain. O sea, lo que es este proyecto Pepe Unchained es una blockchain donde puedes comprar, vender monedas, generar liquidez. O sea, también tiene un puente. ¿Ves? Ahí te dicen que tiene un puente. O sea, ¿viste cuando vos usás MetaMask? Todo lo que tiene MetaMask, que puedes comprar monedas, puedes vender, usar el swap. También vas a poder armar una liquidez y ganar dinero por poner tu dinero ahí y ganar por transacciones de la blockchain. Eso se llama armar liquidez. ¿Ves? Esta es la función DEX, la que te decía, donde vas a poder hacer swap. Y esta que más me gusta, que puedes agregar liquidez y ganar dinero por agregar el dinero, básicamente. Esto es muy importante porque si es así, el proyecto sí tiene un potencial. Puede ser que por esta razón haya tanto dinero adentro, la verdad. ¿Ven? Entonces Pepu se ve con claridad que es el token de esta blockchain. Tiene una mega utilidad. Vos para pagar fee, para hacer todo eso, ¿qué haces? Usás esta moneda. Bien, para que entiendas. En la blockchain de Ethereum, ¿con qué pagas las transacciones? Cuando compras algo o vendes algo con Ethereum, porque es la moneda nativa de la blockchain de Ethereum. En la BSC, la Binance Smart Chain, pagas con BNB. BNB tiene un valor porque se usa bastante. Bueno, en este caso, Pepu va a ser el token de esta blockchain. Y si vos ves la hoja de ruta, acá te dice que en la cadena de bloques todo esto se va a activar después de la preventa. Bueno, primero hay que ver si lo hacen. Yo he visto muchos proyectos que son maravillosos y después el token muere y no pasa más nada. Esos son los riesgos de la preventa. Pero también puede pasar que sí pase y que esto huele. Sí,
es lotería. La verdad que comprar token de preventa es lotería. Pero vuelvo a decirlo, acá se está moviendo un capital y algo está pasando. Entonces, vamos a ver sus redes. En seguidores tiene solamente 23.000 seguidores. Son bastante pocos. Algo a favor que tiene, que el proyecto podría haber pagado un montón de seguidores y te figuraría 1.000.000 si quiere. Pero si vos mirás las interacciones, son bastante reales en base a los números que tiene. Eso a mí me parece interesante porque tiene una comunidad. No muy grande, pero comunidad al fin que interactúa en todo lo que ellos están manejando, que básicamente siempre son los mismos números. No te digo que es una bandera verde, pero suma. Con respecto al canal de anuncios, tiene 1.950 suscriptores y esto empezó el 2 de junio. Okay, así que supongo, habría que verificarlo bien, pero que esta preventa empezó a partir del 2 de junio por el canal este que está creado. Hay dos posibilidades. Tú esos 16 millones de dólares son un par de grandes inversores que saben que se viene algo grande y hay una data que tienen que nosotros no tenemos. Eso por un lado. O la otra alternativa, que sean ellos mismos inflando la preventa. No lo vamos a saber hasta que salga el token. O la otra opción, que sean muchísimas personas interesadas en eso y que sea totalmente orgánico. Nadie tiene la bola del futuro. Yo lo que estoy haciendo es un análisis para que vos digas, bueno, a ver, ¿me interesa o no me interesa? Me han pedido esta review y mi opinión es que sí, es riesgosa. Si da entrar, es con un capital que estés dispuesto a perder. El proyecto tiene un white paper, que es este, donde básicamente es la página de ellos llevada a un formato vertical de white paper. ¿Ves? No hay mucho más. Lo único que tiene diferente esto a otras memes, chicos, es la gran utilidad que ellos pensaron que sí me llama la atención y me parece interesante. ¿Cómo comprar si te interesa? Vas acá, comprar Pepu, entras en este botón y se te va a abrir. Acá te da las opciones de la billetera. Yo usaría MetaMask y en MetaMask conectas la wallet que quieras. En este caso siempre te recomiendo una que solo tengas el capital para esto. Recordá que tiene que ser en Ethereum. Ves, acá yo me conecto y ya automáticamente me pasa a la red de Ethereum. Yo tenía la MetaMask en Binance, ¿ok? Pones ahí, cambiar red y ahí ya están, ¿ven? Estoy conectado. Entonces, si yo tuviera Ethereum, acá puedo comprar y según el Ethereum que ponga, ejemplo, ponerle que tengo 0. medio Ethereum, me van a dar esta cantidad de tokens. Y acá te dice que tenés que tener por lo menos 0.005 para el gas. ¿Cuánto es eso? Básicamente $13. Bien, tenedlo en cuenta. Para comprar, si vos querés reclamar el staking o retirar tus tokens, también vas a necesitar $13. Bien, gente, hasta aquí vamos a llegar. Creo que hice un análisis bastante profundo, marcando sus fuerzas y sus debilidades. Y remarcándote que el tema de las preventas es un tema delicado, pero bueno, las oportunidades también están ahí. Así que evalúa. Mi nombre es Dani, espero tus comentarios en este video. Y si la información te pareció útil, te gustó como la expliqué, compartíla, que es importante que compartas mi link para que yo pueda crecer como youtuber. Hasta el próximo video. Gracias, chau.